Fuera de Contexto es presentado por... Si buscas un Chevrolet, Automotora Canepas. Confianza, calidad y respaldo. Una automotora totalmente fuera de contexto. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Contexto. Hoy, programa 18, ya somos mayores de edad. Cumplimos el programa número 18 de Fuera de Contexto. Bueno, lo que aparentaba ser un sueño, bueno, ya es una realidad. Ya llevamos 18 programas al aire. Gracias a ustedes, gracias al apoyo de nuestra gente y al apoyo de Canal U, nuestros patrocinantes, RadioRock.com, Motor Mario. También, bueno, que todo eso hacemos un gran equipo para, bueno, poder llevarles a ustedes Fuera de Contexto en la televisión. Queremos, o para el programa de hoy, el menú para hoy, facilísimo. Tenemos la segunda parte de lo que sucedió en la Rally Flores Durazno 2014. El programa pasado tuvimos lo acontecido, la jornada sabatina en la localidad de Flores. Y ahora nos vamos a la localidad de Durazno con todo lo acontecido en el día domingo. De la mano de EFA Motors Uruguay y de Canepa, la mejor elección para su Chevrolet en Pando. Nos vamos con lo que sucedió, un breve resumen con imágenes del capítulo anterior, del programa anterior, un breve resumen de lo que pasó en la jornada de sábado y nos metemos de lleno en el clip presentación y en todo lo acontecido en la jornada del domingo en el Rally Durazno. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer un breve resumen con respecto a la jornada del sábado con el rally de la localidad de Flores. Categoría RC4, Fernando Talento, Patricia Icardi, sexta posición. Quintos, Diego Bixi, Fabián Coppola en el Chevrolet Corsa, con una diferencia de 2 décimas contra Talento y Icardi. Muy poquita la diferencia, mientras vemos a Hugo Correa con Rodrigo Arbiza. Buen salto metieron ahí, iban a abandonar problema de temperatura y no iban a poder reencarcharse. Cuarta posición para los hermanos Andrés y Diego Fontana. Tercera posición, Jorge Galo, Nicolás Larrama, Peugeot 306. Segundos, Los Arrieta, Guillermo y Federico Arrieta. Y en primera posición iba a estar Fernando Puyol con Joaquín Varela en el Clio RS con un tiempo de 55-57-8. Nos vamos a la RC2. Victoria para Rodrigo Ceballos, Sebastián Dota, con un tiempo de 49-21. Iban a recargar 20 segundos de penalización, por lo tanto iban a quedar con 49-41. A 9 segundos estaban Martín y Omar Canepa, los bicampeones nacionales defensores del título. Tercera posición para José Levi, Gustavo González, que iban a estar a 2 segundos de Martín Canepa. Cuarta posición para Alfredo Lago, Gonzalo Piana. Quinto, San Martín con Francisco Vita. En la categoría RC2 Nacional, la victoria para Santiago Siluti, Wilson Correa con un tiempo de 52-26-1, seguidos de los otros pandenses Fernando González con Pablo Rodríguez con un tiempo de 53-58-6, seguidos de él, la gente de Paysandú, los Sanduceros, Diego Lola, Victoria Canoniero, que iban a terminar siendo excluidos también. Por lo tanto, Fernando del Préstito con Martín Villete quedarían en tercera posición con un tiempo de 54-26-6. Categoría RC5, los que iban a estar dominando la jornada de sábado son Jorge Alfaro con Marcelo Delgado, Peugeot 206, seguido de Juan Pablo Pereira con Hamilton Barreto, la gente de Salinas y Maldonado. Iban a terminar volcando el día sábado, pero por suerte sin consecuencias para ellos, al igual que Rodrigo Dios y Juan Varela en el Peugeot 206 RC, con un tiempo de 1 hora 23 minutos 54 segundos 7 décimas, con vuelco y todo terminaron ese tiempo. Tercera posición, por suerte sin consecuencias grandes para ellos. Categoría RC5 Nacional. En primera posición quedaban Ignacio Gardiol con Gonzalo Guillén en el 4K, seguidos de los pandenses Julio Durán, Gonzalo Ferrari. Terceros, Nicolás Aguirre con el tío Jorge Aguirre en el Volkswagen Gol, con un tiempo de 1 hora 2 minutos 13 segundos 1 décima. Y esto es todo el resumen de la jornada del sábado. A continuación, clip de presentación y nos metemos de lleno en el Rally Durazno. Automotora Canepas, una automotora fuera de contexto. Para eventos o para descansar, no te olvides, Gran Hotel Flores. Sani, la calidad que cambia el mundo. EFA Motors Uruguay, una marca fuera de contexto.
mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal, mezcla de inmigrantes, tano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll, nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste, suena de la sangre de Maracaná. Somos la locura que pico el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad, soy celeste, medio choto. Soy celeste, soy. Bueno, acá estamos, fiebre de rally, estamos con el otro Chovy. Volviendo. Disfrutando tranquilamente de una jornada de rally, entre amigos comiendo un asadito como corresponde a Sabiliti. Bueno, estamos con acá el amigo Diego Ortega, que vino en la parte que mejor se dio cuenta que lo de él está acá, la cocinando. Comida. En la parte de la comida, cocinando, asadito, asadito, en la parte que, de rally. Creo que somos dos, nos dimos cuenta. Muchas cosas. Permitime. El hombre también se dio cuenta que lo de él es acá afuera, ¿no? También, también. No también. Soy el único. Acá estamos. Cero. Lo que no hay tanto hueco como antes, ¿no? Ya, desde que Machado y Ortega dejaron de correr Rally Nacional, el porcentaje de huecos ha bajado. Así que bueno, por suerte ahora tenemos a Rodrigo Dios, que bueno, gracias a él está levantando poquito el porcentaje de hueco, pero... Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más Fuera de Contexto.